Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana está de regreso. Una nueva fecha FIFA se aproxima y el combinado tricolor buscará corregir el camino en el octagonal final de cara al Mundial de Qatar 2022, que se celebrará los próximos meses de noviembre y diciembre. El camino hasta el momento no ha sido el esperado para Gerardo Tata Martino, pues marcha en tercer lugar del grupo, que lo clasifica de forma directa a la justa de este año, pero se encuentra empatado con Panamá y un descuido podría meter al combinado nacional al repechaje. Martino ya tiene el equipo armado, Martino ya tiene el equipo para el Mundial. Le falta de repente si algún retoque. En algunos casos analizo que está trabajando la tercera opción, que yo lo decía. La tercera opción por si el 1 o el 2 se caen. Por ejemplo, con lo que pasa con Julián Araujo, lateral por derecha del Galaxy, es tercera opción, tiene a Sánchez, tiene al Chaca. Si de repente de aquí al Mundial alguno se lesiona, alguno no puede llegar, un bajo rendimiento, bueno, trabajó la tercera opción. Arteaga lo propio, es tercera opción como lateral por izquierda. Eso es lo que está trabajando Martina. Martino, no empecemos a inventar ahora y traer a los jugadores que no, están no, estoy, donde no hay. Yo no estoy, no, yo como creo... 30 jugadores. Yo lo que digo que un caso como Márquez en el medio campo, donde hay jugadores que vienen a menos, podría ser observado por lo menos por el Tata en las prácticas. Por lo menos observado. Como el de Barbosa, el lateral. También el de Rocha. Donde no, está el Chaca, está Jorge Sánchez, que yo no digo que no deban estar, pero no son nombres que den absoluta y total seguridad. Yo creo que en los laterales, en los dos, es donde tiene la mayor cantidad de... Bueno, en la saga también tiene problemas el Tata Martino. Y ahí hay dos nombres del campeón. Si no los trae cuando son campeones, ¿cuándo los va a llevar, no? Primero que todo, no sé por qué revuelve los tantos. Rayados no ganó la Liga MX, por ende fracasó. Si tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano y no logra el objetivo, eso claramente es un fracaso. Además, después de lo que a usted tanto le gusta, las sensaciones y las formas, Rayados estuvo lejos de jugar bien. La pregunta sería, del campeón, ¿quiénes deberían de estar? Jorge mencionó a Márquez y podemos debatir si debería de estar o no. Siguiendo el hilo que propone Jorge, de los que no están, ¿quiénes deberían de estar? Para mí, Acevedo se ganó el derecho de estar como mínimo convocado, especialmente por la edad que tienen los guardametas que convoca el Tata Martino. Dejo a Guillermo Ochoa de lado, porque creo que todos coincidimos que va a ser el guardameta titular. Talavera, para el Tata Martino, es el segundo arquero, tiene 39 años. Después tiene a Orozco con 35 y a Cota con 34. Me parece que la responsabilidad del técnico, en este caso de Martino, obviamente es velar por los intereses inmediatos y por los objetivos inmediatos, pero también como parte de su trabajo es dejar un legado. ¿Por qué no darle la oportunidad a Acevedo, que junto con Camilo Vargas del torneo pasado en su posición fueron los mejores? De los que no están, si mantiene su nivel, el nivel que exhibió en la liguilla, a mí Alan Mozo me gusta mucho, porque en esa posición, Jorge Sánchez y el Chaca Rodríguez, cuando han jugado, ninguno de los dos se termina por consolidar como el lateral titular. Y nuevamente me saco el sombrero por el Tata Martino, que no cede ante la presión y no convoca a Javier Hernández. El Tata Martino sabe que para ser un buen equipo dentro de la cancha, primero hay que ser un grupo homogéneo, unido y sólido en el vestidor. ¿Y para qué llevar a una manzana podrida? Por lo cual, en ese tema puntual, felicito al Tata Martino. Y lo dije el otro día, me da gusto que también convoque a Lainez, a pesar de los pocos minutos que tiene en esa posición. El Tecatito Corona y Antuna tampoco han jugado de manera descollante. Y Lainez, viniendo desde el banco, como lo hizo en Copa Oro y en el Final Four de la CONCACAF, en Copa Oro, es un jugador que te puede ofrecer muchas cosas. El tema del Chicharito que acaba de tocar del Valle, yo creo que también el Chicharito ha ayudado a que esa presión no siga subiendo, porque mientras estaba marcando el Chicharito goles a comienzo de temporada en la MLS, parecía que todos los caminos llevaban a él, pero de a poco se fue desinflando, como lamentablemente viene pasando con el Chicharito últimamente, y entonces ni siquiera el Tata Martino desde lo deportivo se ve obligado. Ahora bien, yo no sé qué piensan ustedes, pero con la mala imagen que viene dando México, porque realmente esto es un equipo que tiene columna vertebral y que podemos hablar prácticamente de memoria del 11 de Martino, sí es verdad que es un equipo que le faltan muchas soluciones. Y aunque yo sé que el calendario está apretado y todo, yo sí hubiese esperado que el Tata Martino se inventara algunos microciclos, hiciera la convocatoria y la observación de algunos de estos jugadores que ya han nombrado. Es decir, yo siento que si salen los 7 puntos de estos 3 partidos que le tocan a México, todo va a estar muy bien.
Pero si las cosas salen tan mal o parecido a lo que pasó en la jornada anterior, se le viene la noche. Y se le viene la noche, no digo yo que lo vayan a sacar del puesto, se le viene la noche en que tiene que buscar soluciones. Lo estamos diciendo desde hace tiempo. O sea, un equipo que sea más explosivo, que cometa menos errores en la defensa, que tenga un lateral derecho de garantías, que sepa hacer centros bien. Entonces, yo sí creo, ojalá me equivoque, que le puede estar haciendo falta un poquito más, no sé si la palabra es visoría, pero sí de trabajo, con los campeones, con los emergentes, con los jugadores que pueden hacer la diferencia. Vamos a hablar mucho en estos días del tricolor mexicano. Con esta convocatoria, ¿piensan ustedes que buscará algo diferente el Tata o insistirá con lo mismo, con su línea de cuatro, donde Vázquez y Moreno serán los zagueros centrales, donde el Chaca o Jorge Sánchez por derecha, Gallardo por izquierda, más allá que trajo Arteaga, en el medio seguirá jugando Carlos Rodríguez, acompañado de HH, no sé quién puede ser Edson Álvarez, que fue el mejor, Edson Álvarez, y después, no sé, arriba Jiménez, y por los costados Irving Lozano, y por Lozano. Otro, ¿a quién ponemos? A Tecatito. Tal vez Tecatito, Tecatito que no viene mental. No, a ver, se dio su pase al Sevilla, algo que él añoraba por años. Puede ser que ahora mentalmente el Tecatito esté en un mejor momento de lo que vimos en el verano. Posiblemente. Sí. A Chucky Lozano tengo entendido que no lo tiene contra Jamaica por un partido de suspensión. Pero, está suspendido. Eso, ¿Antuna y el Tecatito? De repente. Ha puesto en alguna posición a veces a Orbelín, que no es extremo, pero él lo recuesta sobre la banda también como extremo. Sí. Esta es otra posibilidad, pero sí, ese es el equipo. No va a cambiar, no lo veo a Martino cambiando porque Martino no pudo trabajar. Martino tiene tres Araujo, puede dar lateral derecho. El del Galaxy. Julián Araujo. Sí, Julián Araujo. No lo veo. Con Sánchez como tercera opción. Sánchez, Chaca. O sea, juega uno o dos partidos, otro juega un partido. No lo veo. De repente le da unos minutos, si en un partido sabe que saca una buena diferencia y tiene el partido ya asegurado. Pero no lo veo cambiando de esquema, ni cambiando de parado, más allá de que tenga algún transitorio. No va a hacer muchas modificaciones. Tiene que ir a lo seguro. Porque lo único que no tuvo tiempo para trabajar. Los únicos cambios sustanciales que ha hecho el Tata Martino a lo largo de su proceso es que en algunos partidos ha jugado con línea de tres, donde Edson Álvarez es ese tercer central. Y por momentos, algo que le hemos pedido acá, ha jugado con dos delanteros cuando el partido se lo ha exigido. Pero después va a seguir jugando un 4-3-3. Vamos a ir a la pausa, muchachos. 4-3-3, sí, adelante. No, bueno, rápidamente. Va a ir con su 4-3-3, va a ir con el 11 tipo que le conocemos. Ojo, solamente una cosita. Está haciendo una convocatoria de 30 jugadores y estamos viendo nombres diferentes. Ojo, porque Monterrey tiene Mundial de Clubes y supuestamente hay como un acuerdo tácito, habrá que ver cuáles son los resultados. ¿Qué tema es ese, probablemente suelta algunos jugadores para que se vayan al Mundial de Clubes, caso Gallardo, por ejemplo, el Charlie Rodríguez, y entonces ahí ingresan otros elementos. No, Charlie Rodríguez ya no pertenece a Monterrey. Pero Luis Romo, ahora con Cruz Azul. Luis Romo, exactamente. Por cierto, un tema, asumiendo que no tengo por qué desconfiar que no sea verdad lo que dijo Duilio Davino, de que en pláticas con John de Luisa y con el Tata Martino le dijeron que si la cosa venía bien en los primeros dos partidos, le liberaban los jugadores para el tercer partido, cosa que se pudiesen ir al Mundial, es un tema, me cuesta hasta creer que se lo hayan dicho, me cuesta hasta creer que el Tata Martino acepte algo así. Sinceramente, me excita Jamaica, a ver, y ustedes tal vez se acuerden, creo, si no me equivoco, Jamaica. Recibe a Costa Rica y a Panamá, recibe a Costa Rica y después a Panamá. Exacto, con 2.000 personas en el Estadio Azteca, los dos partidos. De acuerdo. ¿No, verdad? Sí, exacto. Especie de prueba, correcto. O sea, México va a jugar tres partidos sin público. No va a haber público en Jamaica y no va a haber público en el Azteca los dos partidos, ¿no? Ese va a ser el panorama. O sea, que todo va a ser en base a mérito futbolístico. Más allá de que en Ciudad de México tiene la ayuda de la altura y la contaminación, sin duda, pero... no va a estar el público para alentar porque 2.000 personas en el Azteca es una... Suena raro, nada. Es un pajar, ¿no? Suena raro decir nada, que tiene a favor la contaminación. Sí, pero la tiene, porque están mucho más acostumbrados.
Sí, pero lo tiene. Yo sé que algunos que se defienden dirían, no, la contaminación es para los dos lados, ¿no? Por cierto, no sé si vieron lo que pasó, señora, usted no estaba. No me busque, señora, porque me encuentra. No me busque porque me encuentra. Lo que pasó con el tema del calor en la Copa Africana, ¿no? Y un árbitro que perdió el rumbo, ¿se acuerda? Terminó el partido a los 85 minutos, después a los 89. O sea, con una confusión total, una insolación, lo tuvieron que llevar al hospital y bueno, me imagino que el hombre ya estará bien. Pero como no se murió, podemos seguirlo haciendo, ¿eh? No importa. No. El día que se muera, ya lo analizamos, ¿no? El día que se muera. A ver si nos hidrató bien, si estaba bien. No es culpa del horario. No es lo mismo que una persona acostumbrada a un maratón lo haga y se prepare a que vaya yo y vaya a hacer un maratón. Claro, kilómetro 5, me voy a estar deshaciendo. No sé, capaz no fue el caso del arbitraje. No hay caso. Pero bueno, volviendo un poco a la convocatoria, la gente siempre busca donde no hay. Y cuando uno analiza, realmente, más allá de algún nombre que podemos poner, usted mencionaba el de Mossi y algún que otro, ha convocado a quienes han tenido que convocar. Ahora, al reclamo Salcedo, de la ausencia no de Marcelo Flores. Ah, no sé. Jugador juvenil del Arsenal que no ha sido convocado y lo había llamado para aquel amistoso contra Chile. Ahora, acá hay una cuestión. Marcelo Flores no debutó en el primer equipo del Arsenal. Sigue siendo parte del equipo juvenil. Entonces, hoy no es un jugador que esté para una Copa del Mundo ni para una eliminatoria. Si por X motivo decide jugar con Canadá o decide jugar con Inglaterra, y bueno, que decida. Es porque no se identifica con México. No puede Martino llamar jugadores en una eliminatoria a puntos claves para ir al Mundial solo para asegurar que en el futuro tenga este muchacho o darle minutos por esta razón. Si él se está jugando la clasificación en una eliminatoria que no le está sobrando nada. Hoy está compartiendo el tercer puesto con Panamá. Hoy por la diferencia de gol está en el Mundial. Si no, estaría en repechaje. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.